Ahora sí, muchísimas gracias. Arrancamos este programa. Estoy en comunicación con un querido amigo de esta casa. Es un tiempito que no conversamos con él. Es el doctor Juan Manuel López, quien es médico especialista en neurología. Doctor, buen día. ¿Cómo le va? Buenos días, Jorge, acá estamos, muy bien, muy Gracias contento de que por está arrancando atenderme. la mañana. Bueno, sí, yo le agradezco porque sé que está trabajando y nos regala estos minutos para poder difundir de la salud, que me parece que es súper importante hablar justo del tema que me ha propuesto, el tema de cefaleas también me encantó. Pero bueno, lo dejamos para la próxima. En esta oportunidad, otro tema siempre actual, sobre todo en situaciones tan estresantes como es la vida de la Argentina, que siempre fue así, y cada vez más, cómo influye esto, ¿no? En los trastornos del sueño, en el no poder descansar, en qué podemos hacer en medidas higiénico-dietéticas, en cuestiones ya cuando hay ya patológicas. En fin, digo, esto es un problema bastante frecuente en los argentinos, ¿no? Y en el mundo también, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, para empezar, sabemos de qué hablamos cuando hablamos de sueño, ¿no? ¿Qué es el sueño? ¿Qué idea tenés, Jorge, del sueño? A ver, yo, quien soy uno de estos, o debería ser paciente en este sentido, es tener un sueño reparador, no levantarse tantas veces a la noche, llegar a un sueño profundo. La verdad que, bueno, son muchas cuestiones que usted me lo va a comentar. Yo lo puedo decir vulgarmente, pero usted me lo puede explicar un poquito más con tecnicismo, ¿no? Y para que la gente entienda. Bueno, ¿qué hablamos de cuando hablamos de sueño? El sueño, para empezar, Jorge, es algo normal, es parte de la vida, es parte del circuito fisiológico, es un estado en el que el cuerpo tiene que atravesar todos los días para poder recuperar las energías, liberar radicales libres. El sueño sirve para la relajación muscular, también es parte de lo que llamamos el ciclo circadiano. Hago una breve aclaración de esto. El ciclo circadiano, nosotros tenemos un reloj interno que nos regula, y este reloj dura más o menos 26, 27 horas, en algunos casos 29, y gracias a la luz solar tenemos la regulación de este reloj que hace que nosotros tengamos un día de 24 horas y podamos tener una vida normal en el planeta Tierra. Porque en ausencia del sol, nuestros días serían de 26, 27 horas y al cabo de una semana estaríamos durmiendo de día, la próxima semana durmiendo de noche. Así que el sueño es un ritmo fisiológico, es parte de nuestro día a día, que es regulado por el sol, eso es muy importante, más que nada con el verano, que por ahí uno tiene un periodo de sol muy extenso, entonces pueden desajustarse en los horarios. Uno puede tender a dormir más tarde y en invierno no encontrar el estímulo para irse a dormir. El sueño es eso, no tiene una relación con el coma, no es un estado pasivo del sistema nervioso, es un estado activo del sistema nervioso en el sueño, se repara, entonces es muy importante lograr tener un sueño reparador, ¿no? Un sueño tranquilo. Nosotros tenemos dos estadios en el sueño. No sé si sabías, nosotros dormimos 6 horas, entre comillas, porque en realidad dormimos 90 minutos. Dormimos durante la noche varias veces. ¿Cómo Ah, es esto? bueno, a ¿Cómo ver es cómo esto? es. ¿De qué estamos hablando? Nosotros tenemos dos tipos de sueño. Tenemos un sueño que es el sueño profundo o sueño no REM. No REM. REM viene la sigla en inglés de movimientos rápidos de ojos, que son, tenemos 60 minutos en estos 90 minutos de sueño, 60 minutos donde hay un sueño lento, profundo, y 30 minutos donde está este sueño REM. ¿Qué pasa en este sueño donde se mueven rápidamente los ojos? En el sueño lento, primero reparamos todos los daños que hicimos durante el día, y en estos 30 minutos del sueño REM, nosotros lo que hacemos es fijar recuerdos. Todas las vivencias que tuvimos durante el día en el sueño REM se consolidan. También lo que pasa en el sueño REM es practicamos actos motores. El ejemplo que pongo siempre. El canto de los jilgueros, el jilguero no está entrenando todos los días, durante el día, su canto, ya sea para avisar que tiene ganas de comer o
intención de querer conquistar a la hembra para el apareamiento. Esto lo hace durante el sueño REM. A nosotros nos pasa lo mismo con caminar. Nosotros cuando estamos aprendiendo, cuando somos muy chiquitos, ¿no? Que estamos aprendiendo a caminar, el entrenamiento de los movimientos motores lo hacemos durante el sueño REM. Cuando ya somos más grandes, si queremos tocar un instrumento, una guitarra o el canto lírico de algunos artistas, esto se practica durante el sueño REM. Y es muy importante conservar el sueño REM porque es la etapa del sueño del aprendizaje, que es muchas veces lo que está deteriorado en un montón de enfermedades. Claro. Nosotros con Jorge habíamos hablado hace cuánto, más de un año, más o menos, Jorge, Y hace varios un meses, tiempito, sí. de deterioro cognitivo Ah, sí. y muchas veces las pacientes con deterioro cognitivo tienen alteración del sueño REM. Por eso es que están desmemoriados, por ahí muchas veces con trastornos del ánimo, están irritables, sin mucha iniciativa. Si bien esto es propio del deterioro cognitivo, también tiene que ver mucho con la pérdida del sueño REM. De hecho, trayendo un poquito el deterioro cognitivo, los pacientes que tienen Parkinson o deterioro cognitivo relacionado con el Parkinson, si alguno que nos escucha o nos ve tiene algún familiar, bien sabrá que por ahí durante la noche puede ser que pegue patadas, grite, hable, tenga algunas conductas medio extrañas. Y esto sucede porque hay una falla en el sueño REM. En el sueño REM lo que pasa, en estos 90 minutos de sueño, nosotros nos desconectamos totalmente del medio externo, pero nuestro cuerpo trabaja un montón. Claro, pero no depende de nosotros, ¿no? Porque este es interesante, esta etapa del sueño, no depende de nosotros, o depende de lo que vinimos haciendo todo el día. Digo, qué lindo poder llegar a una etapa de asentamiento, de buen descanso, pero bueno, tiene sus complejidades esto. Sí, depende, depende y no depende, ¿no? Es parte de un proceso fisiológico. En algún momento durante el día se va acumulando una proteína, que es la melatonina, que es la que nos va avisando que tenés que dormir. Uno no puede mediar la producción de melatonina, esto va pasando de manera natural. Cuando se llega a cierto nivel en sangre, no dormimos. Claro. Y pasan estos ciclos de sueño, estos seis u ocho sueños que tenemos durante la noche, que son estos ciclos de 90 minutos, y los últimos 30 minutos, que es el sueño REM de estos ciclos de 90 minutos, es donde practicamos un montón de los actos motores, ¿no? Por ahí la sensación de haber tomado un café muy rico lo tenemos durante el sueño lento, pero el haber caminado o hecho una clase de guitarra lo consolidamos durante el sueño REM. Y lo que te quería contar, les quería contar que en el caso del paciente con Parkinson, el sueño REM no está totalmente controlado por el cerebro. Entonces, el paciente hace los actos motores, pero en una persona normal estaría desconectado del medio ambiente, y acá no, está conectado. Entonces, practica correr y es lo que pasa. El abuelo se cae de la cama, pega golpes, grita, llora. Nos sacudimos, me hace acordar a los chicos, ¿no? Aunque nosotros también somos tenemos estas reacciones, los chiquitos están más acentuados esto, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. También es muy interesante ahora que mencionamos a las personas adultas y a los chicos. Nosotros, bueno, comentaba esto de que es una etapa de aprendizaje el sueño, ¿no? De acá podemos traducirlo sin mucho pensamiento, ¿por qué los chicos duermen 15 horas, las personas adultas duermen 6 horas? No hay un horario, esto es muy importante para todos los oyentes, no hay un horario, no hay un número. Viste que muchas veces uno pregunta, ¿tengo que dormir 6 horas, 8 horas? La respuesta a esa pregunta es lo que te haga falta. ¿Cómo lo que me haga falta? Sí. Si uno con 6 horas, durmiendo 6 horas al otro día, puede ir a trabajar, puede reunirse con amigos, puede tener sus actividades naturales de manera habitual, sin cabecear, comiendo, charlando con alguien o en el auto, ya sea manejando de acompañante, eso es lo que tiene que dormir. Obviamente que como hay mucho aprendizaje
un chico de 3 años que está aprendiendo a hablar, a caminar y a manipular las manos u objetos, va a dormir 12 horas, porque con 4 horas no va el cuerpo a memorizar todo eso. Claro. Pero a los 90 años uno se levanta, se siente en la mesa, se sienta en la mesa a ver tele y no hay un aprendizaje, no necesita dormir mucho porque no hay mucho que recuperar durante la Claro. noche. Doctor, a ver, en el país de la automedicación solemos meter mano, ¿no?, a estos temas, ¿no? Benzodiazepinas, dice, bueno, me voy a tomar un, ¿cómo se dice habitualmente? Me voy a tomar un clona para dormir. A veces termina siendo contraproducente esta cuestión, ¿no? Y nos termina mal acostumbrando y alterando nuestro ritmo circadiano cuando creemos que caemos desmayados frente a un clonazepam, por ejemplo. ¿No? Esto también es importante poder conversarlo. Sí, bueno, el clonazepam o las benzodiazepinas, para no ponerle nombre y apellido a un fármaco en particular, tienen muchas funciones. De hecho, tienen cinco funciones. Es ansiolítico, sedante, hipnótico, miorrelajante y anticonvulsivo. Esas son las Ajá. cinco propiedades que tienen estas drogas. El tema con las benzodiazepinas es que tiene algo que se llama tolerancia. El cuerpo lo tolera. Nos vamos acostumbrando. Se va acostumbrando. Primero con 0,5 duerme, después necesita 1, después necesita 2, después necesita 5. El problema es que el acostumbramiento que uno tiene a esta medicación es principalmente a la parte hipnótica. O sea, uno se acostumbra a las ganas de irse a dormir, pero no se acostumbra a otros medicamentos, a otros efectos como la miorrelajación. Entonces, es un problema. Pongamos tu caso, Jorge. Hace un año empezaste con 0,5, no te alcanza. Ahora estás tomando 1 miligramo y empezás a roncar, porque te genera mucha miorrelajación. Claro. Uno cuando ronca, es una de las patologías que nosotros analizamos, las que hacemos sueño, que se llama el síndrome de apneas obstructivas del sueño. Claro. En castellano, como no entra suficiente aire, el cuerpo no sabe lo que pasa y dejamos de respirar unos segundos. Esto es muy grave porque no entra oxígeno al cerebro y esto puede generar un montón de cosas. Entre las más importantes, creo yo, para no nombrar 20, es el deterioro cognitivo. Entonces, lo que en un primer momento parecía ser la respuesta a nuestros problemas de sueño, nos está llevando a un Alzheimer. No es específicamente un Alzheimer, pero sí a problemas de memoria. Claro. La única medicación de venta libre que tendría que igual tener supervisación médica es la melatonina. Claro. La melatonina es una proteína natural que sintetiza el cuerpo. Obviamente, todos nos damos cuenta del paso del tiempo con las canas, con las marcas en la piel, con los dolores en la espalda. Bueno, la melatonina es una proteína que a medida que pasa el tiempo también envejece y se produce menos. Por eso Entonces, los abuelos duermen menos, se dice, los abuelos duermen poquito, están más alerta, alertas, claro, duermen menos. es un poquito de todo, porque si duerme, como explicamos recién, duerme menos porque tienen menos que practicar durante el sueño. No está mal que el abuelo duerma 4 horas. El problema es que el abuelo se vaya a dormir a las 5 de la mañana y se levanta al mediodía. Claro. Eso sí está mal Y sería porque raro. sí. Pero bueno, es en la sociedad que estamos inmersos, por una cuestión social, pongámosle un cuidador. Claro. Y lo desajusta que el abuelo duerma de 5 de la mañana a 1 de la mañana, a 1 de la tarde. Ahora, doctor, tenemos tanto para conversar, ¿no? Y no nos alcanza el Siempre. tiempo, pero usted mencionaba el sol, mencionaba la Sí. melatonina. Muchas veces hablamos de la vitamina D, siempre tema principal con respecto al sol. Sí. Entonces, pero la melatonina también la sintetizamos a través de estar un rato al sol. Y creo que ustedes recomiendan un poco más la tarde, cuando, por supuesto, uno puede ser al día, como para ir preparando el cuerpo para el descanso. ¿Puede ser? Y te digo más, porque con 10 minutos de exposición al día sería más que suficiente para sintetizar el término D. Es esa la cantidad de tiempo que se necesita.
Se puede extender a media hora, pero no es que hay que estar 3 horas expuesto al sol Ajá, todos los días. Con bien. 10, 15 minutos por la tarde estamos bien. Bien, bien. Y esto después de la pandemia nos alteró a todos, ¿no? El tema del sueño, porque me pasó con mis hijos, veía a Sí. los chicos en la escuela que estaban toda una noche con el celular comunicándose de esa manera, de la forma en que podía, y alteró el sueño de una manera infernal. Sí, totalmente. Pero bueno, el tema es este: una persona adulta o que tiene problemas de sueño, uno le daría melatonina. Nosotros tenemos que tratar de dormir a las 12 de la noche. Porque hay que tener un horario, volvemos al ritmo circadiano. Nuestro cuerpo tiene horarios para sintetizar diferentes hormonas. Y una de las hormonas muy importantes que sintetiza es el cortisol. El cortisol, que es está relacionado con el despertar, con el estar atentos. El cortisol es esa hormona que uno secreta cuando está en peligro, si está siendo amenazado para poder correr, ¿no? Está relacionado con la secreción de adrenalina. Si uno está durmiendo en la síntesis de cortisol, es como que se alteran todas las proteínas y hormonas que se sintetizan. Entonces, por una cuestión de que estemos en regla, no es normal dormir de día, pero no porque no nos guste la gente duerma de día, Va este porque hay famoso personas. tema, a veces hablamos con cardiólogos y nos dicen que de repente el tema, el famoso de la siesta, que hace bien dormir un ratito a la tarde. Algunos dicen 20 minutos. Yo 20 minutos recién me estoy acomodando si dormir la siesta. Es imposible para mí en 20 minutos conciliar el sueño, pero bueno, una siesta. Qué sé yo, dice 20 minutos está perfecto. ¿Y cómo se para dormir 20 minutos reales, concretos? Pero bueno. Bueno, vos sabés, Jorge, que yo estuve un año en la Antártida, en la base de Ah. Belgrano 2. Oh, te acabas de enterar, si no lo sabías. Y estudiamos justamente este problema porque en la base que estábamos, no hay sol durante 6 meses. Durante 6 meses Claro. hay ausencia de sol. ¿Qué pasaba? Porque se desajustaban los relojes y gracias a pantalla de luces LED, nosotros logramos emular el sol para tratar más o menos de acomodar los horarios. Independientemente de esto, hubo mucha gente que estaba cansada durante el día. Y parte de los estudios que hicimos fue sobre las siestas. ¿Cuánto era necesario dormir para recuperar la energía que uno no había obtenido por tener un trastorno del sueño durante la noche por la ausencia de luz solar? Ah, qué interesante. Está bien, es una situación particular porque Sí, estábamos en sí. la Antártida con mucho frío, más allá de que en la base hacía 24 grados de manera regular, ¿cuánto había que dormir? Y lo que salió de este estudio es que una siesta de 30 a 45 minutos bastaba para recuperar lo que uno no había logrado dormir durante la noche. Bueno, es un buen dato, es un buen Así dato. que no es un problema tuyo. Son Bueno, 40 excepto, minutos. claro, y exceptuando, por supuesto, acá en Inglaterra, donde el sol es casi súper un bien de lujo, o en Noruega, donde se reduce tantísimo y épocas del año, o Islandia, donde épocas del año donde prácticamente no hay luz solar, Sí. o es muy poquito, y bueno, son cuerpos que se van adecuando, es como cuando uno va traspolando a jugar al fútbol a la altura. Cuando decimos que en Bolivia no, la pelota no dobla, no se puede jugar al fútbol porque no hay oxígeno, y decimos, bueno, cuando los bolivianos vienen a jugar acá, tendrían que jugar perfecto. No, tienen su organismo y su No, transporte de oxígeno distintos, ¿no, doctor? así es. Bueno, la verdad, lo voy a comprometer para seguir hablando del tema. También nos queda el tema de cefaleas, pero bueno, lamentablemente se nos fue el tiempo con esta hermosa charla. Así que un fortísimo abrazo, doctor, y muchas gracias. Bueno, por favor, a ustedes, Jorge, por convocarme. Espero que estén todos bien y que tengan un lindo día. Lo mismo para usted, querido amigo, fuerte abrazo. Chao, saludos. Ahí estuvo con nosotros el doctor Juan Manuel López, médico neurólogo. Claramente que es un tema que es inagotable, porque es inagotable. Y aparte es apasionante desde el punto de vista de que quizás no nos damos cuenta
del cansancio del día, del bostezo, de todo lo que hace al mal dormir, ¿no? El tema famoso de los sueños, el doctor lo explicaba un poquitito al principio, las pesadillas, alterar el sueño, si uno de repente tiene muchas ganas de orinar a la noche y se levanta varias veces, un montón de factores coadyuvan para no tener un sueño saludable, ¿no? Bueno, querido Juan, nos vamos a una pausa, ya venimos.